¿Cómo están, amigos lectores? Bueno, hoy les traigo un libro de música, de músicos brasileños, para ser exactos. El libro se llama Otros Carnavales, conversaciones con músicos del Brasil. Y fue escrito por Violeta Weinstein-Baum y publicado por la editorial Planeta. Este libro, que es una edición realmente lujosa, la calidad de las páginas y hermosas fotografías de cada músico entrevistado, tiene una cantidad de músicos increíbles que nos pintan un panorama muy, muy completo de la música del Brasil. Les leo algunos de los que participan, pero son muchos más. Caetano Veloso, Rita Lee, Ney Mato Grosso, Marisa Monte, María Bethânia, Carlinhos Brown, Chico Buarque, Gilberto Gil, Bebel Gilberto, Yaván y tantos más. Es increíble que estén todos reunidos en un solo libro. Es un libro que no habla solo de música, nos lleva a bucear en el proceso creativo de los más grandes nombres vivos de la música de Brasil y nos revela caminos e influencias diversas de la cultura erudita y popular, de la crónica y la poesía, de historias, de protesta, de amor y de fiesta. En realidad habla de y con quienes hacen de la música brasileña el producto síntesis del alma de ese país. Pero no es solo eso, es sobre todo un libro de entrega del entrevistado a una entrevistadora apasionada y realmente gran conocedora de la historia y la formación de la música popular brasileña. Con sutileza y perspicacia supo encontrar el equilibrio perfecto entre la información y la comodidad de una charla de cocina. Logra que el lector se sienta parte de esa charla con los bastidores de la cultura musical brasileña y le permite entender un poco más, que mantiene encendida la llama creativa de cada uno. Con cada artista entrevistado, paseamos por nuevos paisajes. Después de un café, abrimos un vino y se nos revela, a través de la creación musical, el mosaico de ritmos que forma el alma brasileña. Es una obra para iniciantes e iniciados. Un libro hermoso, sí. Amigos lectores, si les gusta la música de Brasil, es un libro encantador para leer. Les repito, Violeta Weinstein-Baum, Otros Carnavales, conversaciones con músicos de Brasil, editado por la editorial Planeta. No se lo pierdan. Esta columna pertenece a la cultura del payaso. Soy Juan Carlos Díez y como siempre me despido diciéndoles qué maravilloso que es leer. Hasta el próximo libro.